En un arrebato de furia y con la ayuda de un martillo, un sujeto rompió los vidrios de la urna y destrozó la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. El hecho se produjo en las calles Carlos Vice y Cieza de León, en la urbanización Vista Bella. Debido a los fuertes ruidos, vecinos salieron de sus domicilios y le increparon al sujeto, identificado como Víctor Elías Díaz, que según los moradores, es un fanático religioso. Además, exigen que pague los daños que ocasionó. Para defenderse, el fanático alegaba argumentos propios a su religión y con la Biblia en mano pedía a los vecinos que se arrepientan, lo cual solo incrementaba la molestia en los ciudadanos que llegaron a golpearlo. No me interesa que me mate y lo que me haga. Lo que yo me interesa es predicar la palabra para que ustedes un día se conviertan de esa idolatría y entreguen sus vidas a Cristo Jesús. Dejen de adorar esas imágenes, porque este parque no tenía ninguna imagen. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Este parque no tenía ninguna imagen. ¿Por qué? Este parque no tenía. Cristo les ama. Cristo les ama. Víctor Elías fue detenido y llevado a la comisaría La Noria.